proporción, y la proporción de la geometría es algo que me cautiva, aunque no entienda yo nada de eso. Entiendo únicamente la belleza de las formas, pero con eso me alcanza. Creo que la cercanía que uno tiene con una poesía muy abstracta es la misma. Si uno capta algunas cosas, que eso ya te lleva a soñar, te lleva a volar, creo que ya es mucho. Nuestro trabajo es de poder asociar los momentos. Y creo que lo gestual con algo muy perfecto es el sumum de la naturaleza. Es como lo que tenemos nosotros todos los días. Tenemos un potencial, tenemos un cierto carácter, tenemos una cierta personalidad, tenemos un oficio, tenemos un trabajo, pero lo que va a pasar en los 5 minutos después no sabemos. Esa oportunidad de acercarse hacia la libertad, esa oportunidad de tener ese papel en blanco, ¿no? No tener el prejuicio, sino de estar siempre investigando, ¿no? Investigándolo inconscientemente. Estos son más gestuales. Intento manejarme siempre con una poesía, con algo libre, ¿no? Algo que tiene que ver con el misterio, que no se cierra a un significado. El inconsciente para mí, el sueño es una cosa muy importante. El sueño, he soñado exposiciones, he soñado. El sueño es un material desconocido que es fascinante, porque viene todo junto de una manera que no es absurda, y que de a poco, si uno está atento en la vida diaria, uno va encontrando esas sincronicidades y esas relaciones. Yo creo que todo en la vida son como uno va asociando las cosas, como las va relacionando. Unas familias como totémicas, estas y las de allá, unas más grandes que otras, pero son como totémicas, arquetípicas.